Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Vamos a probar el audio. Por mi zona está lloviendo bastante. Vamos a ver si me pueden escuchar. Vamos a hacer una pequeña prueba con Janet. ¿Puedes escucharme, Janet? Hi, good evening, teacher. Oh, ¿me escuchas? No hay problema. Sí, todo bien. Ok, ¿se escucha la interferencia de la lluvia? No. Ok, perfecto. Ok, let's see what we do. Vamos a ver si podemos comenzar. Ya que puede ser participante de esa casa. Solo me permite un segundo. Ya regreso. Ok, my friends, vamos a ver si damos ya inicio. La clase número 9. Here we have class number 9, tenemos la clase 9. Y pues vamos a comenzar con algunos de ustedes a que me den su opinión con respecto a esto. El tema es Vocabulary Practice, que es práctica de vocabulario. De las rutinas diarias. Y parece que algunas personas no podían ingresar. Okay, preguntar si está lloviendo por sus zonas, si está lloviendo fuerte. Edwin, is it raining? ¿Está lloviendo fuerte por donde tú vives? Good evening, teacher. Comenzó bastante intenso, pero ahorita ya va bajando un poco. Pero cuando yo ingresé, me sacó en dos ocasiones para entrar a la sala. Sí, a veces se pone un Sí. poco inestable Sí. este tema. Okay, thank you. Vamos a ver, Ivania. ¿Está lloviendo fuerte por donde tú vives? No, teacher, igual estaba lloviendo fuerte, pero ya se calma. Okay, muy bien. Creo que en algunos casos está lloviendo un poquito, pero igual. Tenemos acá entonces el inicio de la videoconferencia 9 y tenemos la primera speaking activity. Que ustedes ya la conocían. When you were a kid, what did you want to be? Cuando eras niño, ¿qué querías ser? Entonces aquí, pues, la respuesta sería, when I was a kid, cuando era un niño, when I was a kid, I wanted, ¿verdad? I wanted to be a, ¿qué querían ser? ¿Ok?
So, let's listen. Como esto es una speaking activity bastante, pues, corta, entonces todos vamos a participar de una sola vez, ¿ok? Así que lo voy a llamar uno por uno. Lo voy a llamar uno por uno para que puedan participar. Recuerden, comienzan diciendo, When I was a kid, cuando era un niño. When I was a kid, I wanted to be a, quería ser un. Y ahí comentan ustedes qué es lo que ustedes querían ser. Ok, comenzamos con Edwin. Ok, Edwin, tell us about your case. What did you want to be? ¿Qué querías ser? Okay, when I was a kid, I wanted to be a soccer player. When I was a child, I played in a school, in a soccer school, Coca-Cola. And my dreams was play after and the national selection. Hey, like a professional, right? A Professional professional. soccer player. And when I was a child, my dreams was Atlético Marte. Okay. And after I started to see watch Spanish League Ah, and okay. fall in love Team Barcelona. Oh, perfect. Yeah. I love Barcelona too. So it's very interesting how you wanted to be a soccer, well, a professional soccer player. And it is good Yes. because you have your background, porque tenías tu como tu, pues, tu pasado, digamos, con el tema de fútbol, okay. Was a dreamer and in no, ¿cómo se dice? Me soñaba. Dreamed, dice, Ajá. I dream about. Okay. Playing. Okay. Thank you, Edwin. Thank you. Thank you. Me parece que me dicen que, bueno, se escucha cortado. Bueno, Edwin, si me escucha, quiero que pongan el pulgar arriba los que sí me escuchan bien. Los que sí me escuchan bien, por favor, thumb up, pulgar arriba. Karina, Ivania, Jackie, Miguel, Edwin, definitivamente, porque estaba hablando con él. En el caso de ustedes, creo que tienen problemas con su internet. Porque sí, me escuchan. Cecilia, ¿ahora sí me escuchas? Cecilia. Sí, ahora sí la escucho. Ok. Si no prueben, ok, Beatriz, ¿ahora sí? ¿Vea? Hola, Bea, hoy sí me escuchas, gracias. Sí. A veces, la estabilidad no es muy buena, entonces nos da problemas. Zoom. But thank you very much. Gracias, por estar pendiente. Muy bien, seguimos con este tema de qué quería hacer. Ok, what did you want to be? ¿Qué quería hacer? Okay. Bea, ¿quieres contestar tú? Please. Que si quieres ser la primera. Ya comenzó Edwin. Okay. When I was a kid, Okay, Ivania y luego Janet, please. Evening. When Hi. I was a kid, I wanted to be a policeman. Vaya que tuviéramos un policía, una policía, ¿eh? Okay, Ivania, thank you. Janet and then Cari. Hi, good evening. Good evening. When I was a kid, I want to be sing. Singer, cantante.
Okay, cantante, singer, yes. Vaya, hubieras hecho dúo con Edwin. Thank you, Janet. Okay, what about Cari and then Jackie? Good evening. Hi. When I was a kid, I want to be a doctor because I like to help my friends when we fall. Oh, really? Oh, wow. Really nice. Okay, thank you, Cari. Ahí tuviéramos una doctora, ¿ve? Gratis me salieron las consultas. Gracias, gratis, dice Cari. Okay, wanted. Okay, doctor, Jackie, and here we have Ceci. Okay, Jackie. ¿Me van a preguntar? No. Yes. Solo respondo. Solo responden. When I was a kid, I wanted to be a... When I was a kid, I want to be a vet because I like animals. Ah, vet, veterinarian. Vet. A vet. Vet. Okay, yes. I guess veterinarian or vet is a really good profession. Thank you, Jackie. Ceci, and then we go with Miguel. When I was a kid, I want to be a singer. Okay, three singers here. Muy bien, tres cantantes tendríamos. Okay, so look at this. Recuerden, wanted. I wanted to be, wanted to be. Okay, Miguel and then José. Okay, Miguel. Hi, I wanted to be in football and Sanja. Okay, very nice. Thank you. José and then Bea. I want to be an electrical engineer and football player. Okay, electrical engineer and football player. Thank you. Okay, we go now with Bea and then Maida. When I was a kid, I went to be teacher, doctor, okay. Or periodista, ¿cómo se dice en inglés? Journalist. Journalist. Okay, latinaste una. You now you have your profession. Thank you. Maida and then Francisco. Hi, good evening. Good evening. When I was a kid, I wanted to be a nurse. A nurse, okay. Thank you, Francisco and Pau. Francisco, ¿nos escuchas? Bueno, también no me escucho por el momento. Pau, ¿me escuchas? Hi, good evening. Good evening. When I was a kid, I wanted a doctor. Okay, a doctor, very good. Thank you. Okay, I guess we have different points of view, different dreams, diferentes sueños y puntos de vista, right? So it usually happens that we have like some objectives. Algunos se cumplen, algunos objetivos, otros no. Okay, thank you. Let's see here. Okay. Aquí tenemos formas de decir entiendo. Alguien está explicando algo. Could it be at the beginning of a workshop? Puede ser algún taller, alguna inducción que les puedan dar a ustedes en el trabajo, y alguien les está explicando, y ustedes pueden decir, ah, entiendo, capto, ya te sigo, ¿ok? Entonces, para decir entiendo, pueden decir, I understand. En lugar de la U, se dice la O, ¿ok? I understand. I understand. La segunda es I see. La otra es got it. Como Gary, la mascota de Bob Esponja, pero con T. Got it, got it. Y la otra es gotcha. Así como se escribe. Gotcha. Ok.
Edwin, come on. What? How old were you when you were a father? ¿Qué edad tenías cuando fuiste papá? You were very young. Era joven. 2022. 22, yes, you were kind of young, un poquito joven. Yes. O inquieto, Edwin. Okay, nice. Thank you, Edwin. Okay, aquí nos dice, ¿verdad? Que your second daughter is studying. Yes, very interesting. Congratulations, Edwin. Very nice. Thank you. Me gusta escuchar. I like to hear those kinds of stories. Really nice, really nice. Creo que tiene una gran satisfacción al comentar cosas así. Okay. Understand, I see, got it, got. Okay. So, very simple. Comenzamos. Ya no me van a decir present, ni hello, ni good evening, porque ya me lo dijeron antes. Solo los menciono y de un solo me dicen cualquiera de estas palabras. I understand, I see, got it, gotcha. Adilio Sosa, al parecer no está, ¿verdad? Iris, no sé si ya se conectó Iris. Ok, no yet. Ceci. I understand. Thank you, Christy. Creo que no. Ok, Edwin. Hello, Edwin. Gotcha. Thank you, Francisco. I don't know, no sé si Frank ahora me escucha. Ok, Gabriela. No. Ivania. Garrett. Thank you. Jackie. Gotcha. Good. José Ernesto. Gary. Good. Cari. I understand. Good. Pau. I understand. Okay. Meida. I see. Okay. Melvin. Está por acá. Okay, Miguel. I understand. Thank you. Walter, creo que no se podía conectar. And let's go with Xiomara. Janet. Daddy. Thank you. Yesenia, parece que no está. Bea, hello. Got it. Okay, thank you. Thank you very much. Now we go with the second part of this. Tenemos otro tipo de descripciones. Okay, look at this. Voy a hacer un poquito más amplio. Déjame ver. Quizás lo voy a ampliar un poco así para que vean un poco más. Creo que le va a interesar también bastante a Jackie, que es la especialista, nuestra especialista en cabello. Ok, take a look at this, denle una revisada. Ya que tenemos esto, podemos ver curly hair, wavy hair, dark hair, fair hair, red hair, long, ¿verdad? Tenemos algunas características que no habíamos visto anteriormente. Si alguien tiene bigote, ¿verdad? He has mustache. Hay personas que tienen big mouth, que tienen una boca un poquito grande, ¿verdad? La cola, esta famosa cola, se dice ponytail. Así. Ponytail. Y las dos coletas, estas se dice pigtails, que son como colitas de, como de cerdito, y estas son como de pony. Curiosamente, así se llaman personas que tienen orejas grandes, big ears. Y de igual manera, cuando alguien utiliza lentes, ¿verdad? Glasses, alguien que tiene dientes grandes, ¿verdad? Big teeth, beard, barba. Pecas, freckles, no sé si alguien de acá tiene pecas, ¿verdad? Freckles.
tenemos acá, ¿verdad? Algunas características que ya hemos visto. Otra manera de decir guapo es handsome, ¿verdad? Eso es bien común. Handsome significa guapo. Beautiful, hermosa, pretty, bonita. Y ugly es una persona que es un poco como fea. ¿Ok? Diferentes maneras para describir a alguien. Yes. It happens. Ok. Vamos a ver qué pasó, vea. ¿Te recuerda a alguien? No, es que me dio risa que dice, es un poco como fea. Un poco feíta, sí, tampoco vamos a ser despectivos, ¿verdad? Creo que no hay personas feas, solo personas mal arregladas, ¿verdad, Jackie? Necesitamos quizás un pequeño... No, dice. Solo un poco fea, dice, pero no fea. No. Necesitamos... No. Hay que sobresaltar los atributos que tienen. Ahí está. Eso, hace falta quizás una manita de gato, ¿verdad? Algo que nos haga resaltar ciertas cuestiones que nos van a hacer ver mejor. Jackie es nuestra asesora. Así es, compañeros. Así que cualquier cosa ahí, Jackie nos va a ayudar bastante. Thank you, Jackie. Recordando, ya vimos las oraciones afirmativas, ¿verdad? Que son fáciles, a excepción de las terceras personas, que ya sabemos que le agregamos S, puede ser ES o IS. Ya conocemos las oraciones negativas, que utilizamos el don't. Para las terceras personas utilizamos el that. ¿Ok? Así que ya estudiamos las oraciones afirmativas y las oraciones negativas. Así que en este caso nos haría falta estudiar las preguntas. Ok, veamos bien esto. Si se dan cuenta, bueno, quiero que le den una revisada a esto. Ya me van a ayudar a leer. Listo. En un momento. Algo muy característico de las oraciones, fíjense bien las preguntas. Si le quitamos el do, prácticamente son las mismas oraciones afirmativas, solo que con el do y con el signo de interrogación. Es la misma, solo que le agregamos el do. Ejemplo, I get up early. Me levanto temprano. Pero si digo, do I get up early? Me levanto temprano. La siguiente dice, you call other companies. Tú llamas a otras compañías. La pregunta, do you call the other companies? ¿Tú hablas a las otras compañías? Bien, tenemos la siguiente. They transport the products. Ellos transportan el producto. Do they transport the product? Ellos transportan el producto. Y la última, we check the policies. Nosotros revisamos las políticas en general. Do we? Las revisamos. Entonces, para las preguntas vamos a utilizar do. Ejemplo, si alguien les dice, do you speak English? Do you speak English? Estamos preguntando, ¿hablas inglés? ¿Ok? Así que vamos a hacer preguntas utilizando el do. Pero, des en cuenta, no vamos a usar las terceras personas. Pau, ¿cuáles son las terceras personas? She, he, it. Perfect. Esas no las toquen. Esas personas están un poquito inestables. No las toquen.
¿verdad? Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Miren, aquí tenemos otro ejemplo de preguntas, pero solo vamos a utilizar el do. El does lo vamos a ver después. El do, 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 do. Así que vamos a utilizar, déjenme ver, cualquiera de estas. Y, por ejemplo, si quieren, utilicemos el you. Es más fácil. Do you visit family? ¿Tú visitas la familia? ¿Verdad? Entonces, hagamos esas preguntas utilizando el do. Vamos a comenzar en el chat. ¿Verdad? Así que déjenme revisar. Do you visit family? Por favor, recuerden el signo de interrogación al final. ¿Ok? Bien, espero sus preguntas. Aquí les dejo los verbos, la lista de verbos para que ustedes puedan guiarse. Comenzamos con las preguntas. Please. Ok, we are going to check, revisen la pregunta que ustedes enviaron para que no tengamos dificultades. Comenzamos con Ivania, please. Ivania, could you read your question, please? Read. Do you? Do you have a car? Perfect. Edwin and Paola. Do you like classic music? Perfect. Paola and Gabriela. Paola, hello there. Hi, hi. Do you read a book? Thank you. Okay, Gabriela and Cecilia. Do you eat pizza? Mm-hmm. Good. Ceci and May. Do you send the package? Okay, May and Jose. Do you walk in the morning? Okay, good. Jose and Janet. Do you visit the gym? Yes. Janet and Miguel. Do you finish homework? Okay, Miguel and Cari. Do you go to the park? Mm-hmm. Do you go to the park? Muy bien, Miguel. Cari and Bea. Do you travel to China? Okay, good. Bea and Jackie. Do you play basketball? Mm-hmm. Yes. And Jackie. Do you practice your English? Oh, muy buena pregunta. That's a very good question. Okay. So, as you can see, it's very simple questions. Las preguntas son bastante sencillas o simples. Ahora, hay dos formas de contestar. Yes. Or no. Ok. Entonces, normalmente cuando les preguntan algo
a ustedes, decimos yes I do o no I don't, ¿verdad? Si les preguntan algo a ellos y ellos transportan el producto, sí, ellos lo hacen, no, ellos no lo hacen. Yes they do, no they don't. Si utilizamos we, igual. Si alguien, aquí porque es una excepción, porque aquí dice, do you call the other companies? ¿Ustedes llaman a las otras compañías? Sí, ustedes lo hacen. No, ustedes no. Pero cuando hacen una pregunta directa, do you like onion? Quiero que ustedes me digan, yes, I do o no, I don't. Esa es una respuesta que depende de cada quien, ¿ok? Ceci, do you like onion? Yes, I do. Thank you. Okay, Jackie, do you like onion? Yes, I do. Okay. Gabriela, do you like onion? No, I don't. Okay. Bea, do you like onion? Para empezar, no sé qué es onion, teacher. Cebolla. Yes. Yes, I do. Gary, haceme la pregunta, please. Teacher, do you like onions? No, I don't. I hate it. Solo en chirimol me gusta. Okay. So, in this case, pueden decir sí, yo sí, no, yo no. ¿Quieres chocolate? Do you like some chocolate? ¿Quieres chocolate? Yes, I do. Do you want some orange juice? ¿Algo de jugo de naranja? Yes, I do. O no, I don't. Teacher, ¿y qué pasa si yo solo digo yes y digo no? Y soy de rebelde y no quiero decir I do. Okay. Lo pueden hacer, pero es un poquito más informal. Pero sí se entiende. ¿Ok? Do you want some hamburger? ¿Quieren alguna hamburguesa? Yes. Solo yes, se entiende. Pero yes, I do, es más formal. ¿Ok? Y gramaticalmente, para lo que vamos a ver, es esto. ¿Ok? So, continuamos con esto. Y déjenme ver. Aquí tenemos cosas, fíjense bien. Oneida Chicas y Nelly Pineda, aquí están las cosas que ellas sí hacen. Ojo con esto. Esas cosas sí las hacen ellas dos, pero esas cosas no las hacen. Tenemos a Ricardo Mata y Max Pinto. Esto sí lo hacen y esto no lo hacen. Necesito que me ayuden a leer. Comenzamos con Janet. Estas tres, create, es la primera, create. Create software. Prepare computer. Ajá. Install antivirus. Ok, antivirus, bien rara esa palabra, ¿verdad? Virus, thank you. Ok, we go with Jackie, las cosas que ellas no hacen, they don't, es lo que Oneida y Nelly no lo hacen. Ellas, ¿qué no hacen? Sell computer programs. Exchange information about programs. Okay. Thank you. Now let's go with Ricardo and Max. Edwin, please. Las cosas que ellos hacen, they do. Keep track. Ricardo Mata. Uh-huh. Keep track on the sales. Write reports by new merchandise. Merchandise. Thank you. Okay, let's go with don't, Ivania. Receive. Ellos dos, ¿qué no hacen? Receive. Receive money from sales. Mm-hmm. Decide what to buy. Okay, perfect. Ahora vamos, let's complete this. Vamos a completar esto. Aquí hay preguntas y ustedes me van a decir, yes, they do, porque son dos personas. Estaba hablando de ellas. Yes, they do, o me van a decir, no, they don't. ¿Ok? Sé que aquí está el número 4, pero, y aquí está el 4 y el 4. Pero este de acá es el número 5, ¿verdad? Por orden. Y este es el número 6. ¿Ok? Bien. Quiero que me contesten algunas de estas preguntas. Véanlas acá. Ustedes me dicen voluntariamente si quieren alguna de esas o yo se las voy a asignar.
lean la pregunta y luego les pongo, I'm going to show you this information so you can compare, pueden comparar la información, ¿ok? Le voy a ayudar mostrando la imagen, la información, ¿ok? You tell me, me dicen, si tenemos volunteers, tenemos, if we have volunteers. Okay, Edwin. What number? Number one. Okay, ¿qué tenemos number one? Could you read? ¿Puedes leerla? Do Oneida and Nelly work with softwares? Ajá, ¿trabajan con software? Do they work with softwares? ¿Tú qué crees? Yes, they do o no. Yes, they do. Yes, yes they do. Yes, create softwares, okay? Yes. Thank you. So, number one is a yes, they do. Janet, what's your question? Number two. Okay, let's go with number two. Read, please. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Eso, ya captaste, antivirus. What do you think? ¿Tú qué crees? Yes or no? Yes. Yes, okay. Very nice. Solo que acá dice install antivirus. Ajá. Aquí dice, esto, lo que no hacen es hacer computer games. Entonces la respuesta sería, Janet. Como ellos solo los instalan, no los venden, la respuesta va a ser. No. No, they don't. Ok, thank you. Ivania, what about you? Number three. Number three. Yes, read it, please. Do Ricardo and Max get money from sales? Mm-hmm. Do they reciben dinero? ¿Obtienen dinero por las ventas? Ok, let's, permítame, ya te muestro esto. Ok. Do they, Ricardo, do they receive money from sales? Yes, they do or no, they don't? No, they don't. Yes, thank you. Don't, dice aquí, no, they don't. So number three definitely is no, they don't. Let's go with Jackie and then Ceci. Okay, Jackie. Perdón, teacher. Fíjese que yo no iba a participar para las preguntas, pero... tenía una pregunta. Ok, este, adelante, please. En la número dos, el verbo ese sell, porque también se puede escribir sell, ¿verdad? Sí, es la, la... nuestro tiempo. No. Uno, buena pregunta, Jackie. Sale es venta. Y sell es vender. Sale es un sustantivo. Por ejemplo, on sale es que está en venta. Así serán las películas, ¿verdad? This house is on sale, está en venta. Pero sell es vender. Es diferente, ¿verdad? Un sustantivo y un verbo. Ok. Thank you. Ceci, tell us. What number? Tenemos 4, 5, 6. 4, 5, and 6. Number 4. Okay. Do Ricardo and Max write report? Okay. Let's see. Do Ricardo and Max write reports? What do you think? Yes, they do. Okay, perfect. Yes, they do. They write reports. Okay, do we have some other volunteers? ¿Tenemos otros voluntarios? Si no, voy a elegir definitivamente a Kari, que me está diciendo, teacher, yo tengo la respuesta, come on. Number five and number six, Kari. Number six. Okay, do Oneida. Do Oneida in early install programs? Mm-hmm. What do you think? No, they don't. Okay. ¿Y no estará aquí la respuesta contraria, Kari? Sería que sí, Kari. I don't know if
program is the same antivirus. Antivirus. Podría tomarse como. Is the same? Yeah, it's the same because it's a program. It's software. Okay. And but thank you. Y tenemos la última acá, Bea. Yes, they do. Sí. Okay. Thank you, Cari. Very nice. Bea, 5. Aquí está. Do Ricardo. Do you, Ricardo, and Max repair computers? Computers. Okay, Ricardo and Max repair computers. No. No, they don't. No, they don't. Thank you. Okay. Easy peasy. Vamos con otra. Aquí lo único que vamos a agregar es la palabra do. Do a las preguntas, ¿ok? Y luego tenemos las respuestas que aquí va a ser do o don't. ¿Ok? Repito. For the questions, you need to use do. And for the answers, para la respuesta, puede ser do o puede ser don't. ¿Ok? Take a look. Denle una revisada y vamos con volunteers para avanzar con esto. Okay, let's see. Just 5 questions. Very simple. Considero que están bastante simples. Okay. We're going to start this time with Pau and then May. Okay, Pau. Number one. Okay. Do you work in company? In a company. Pongámosle más sabor. In a company. Okay. Ajá. Y la respuesta sería yes. Yes. I do. Thank you. Okay, we go with May and then we go with Miguel. Okay, May, select one. Okay. Do they check product? Siempre díganme el número, please. Do they check the product? O sea, en este caso sería number two. Okay. Y la respuesta. No, they not. They. Okay. They, no. They don't. Excellent. Yeah, thank you. Okay, we go now with Miguel and then Jose. Okay, Miguel. Green. Okay. Do we lighten solo. ¿Qué significa listen? Se me olvidaba. Listen, escuchar. Listen to. Music. Se puede hacer. Oh, ya tiene. No, la... aquí está la palabra customers. Ah, customers. Ok. Utilizamos we. Sería yes. I don't. No. Do. No. Utilizamos utilizando we. Entonces sería yes, we. Yes, we. Ok. Thank you. José. Please. And after Jose, we go by new mechanics. Okay, comienza con do. Comienza con do, ¿verdad? Do. By new material. Material. Y la respuesta sería no, I. Negativa. No. I don't. Nobody's done. Okay. And Edwin, please help me with number 5. Do Milena and Pablo design logo? Yes. Very good pronunciation. Yes. Ajá, como yes. Yes, they do. Perfect. Yes, they do. Porque estamos hablando de ellos. Ahora, si en lugar de Milena y Pablo solo fuera Milena, fuera tercera persona. Si solo fuera Pablo, fuera tercera persona. No vamos a utilizar do. Pero ya tenemos esto. And as I see your questions, como yo veo sus, pues, las preguntas que hicieron en, ¿cómo se llama? En el chat, me parece que han entendido muy bien este tema. Continuamos ahora. Y
aquí vamos con algo pues un poco diferente, que es las terceras personas. Como ya les he dicho, las terceras personas siempre nos dan cierta, puede ser que complicación, dificultad. Déjenme revisar. No. ¿Dónde tengo esta imagen? Ah, aquí está. Ok. Esta imagen ya la tienen ustedes. Se las mandé la vez pasada. Ahora, veamos acá. En las afirmativas, y con esto vamos a ir cerrando el ciclo del presente simple. Miren. En las afirmativas ya sabemos que le agregamos S, ES o IES. En las negativas solo se le agrega el doesn't. Pero miren, fácil. No cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia y no cambia. ¿Ya vieron? Doesn't es la clave. Ahora vamos to the questions, vamos a las preguntas. A todas le vamos a agregar do como ya lo hicimos. Ya hicimos el do con you, ¿verdad? Do you have a car? Do you visit the gym? Y así me hicieron varias preguntas excelentes. Ahora vamos a trabajar con el does. Escuchen bien. El does es para las terceras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos hace poco con el do you. Por ejemplo, do you visit the family? Do you have a car? Do you like onion? ¿Ok? Pero en lugar del do, vamos a utilizar does. Y en lugar del you, podemos utilizar he o she. O it, si quieren, pero principalmente he or she. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Les voy a en este momento les voy a, I'm going to show you the picture so you can have an idea what verbs you can use. ¿Ok? Aquí tenemos los verbos. And let's see. Escribo otro ejemplo. Does. Se, que se escribe does, pero se pronuncia does. Does she visit the church? Y mi pregunta es, ¿ella visita la iglesia? Does she visit the church? En lugar de church podemos poner park. Does she visit the park? ¿Ok? Oh, perdón. Puse ya. Ok. Ahí está mi ejemplo. Ok. Tomemos de ejemplo esa. Veamos los verbos y espero sus respuestas. Does. ¿Verdad? El do ya lo utilizamos. Ok. Les espero. Ok, let's listen to your questions. Vamos a escuchar a sus preguntas, ¿verdad? Comenzamos con Gaby, please, Gabriela, and then we go with Ceci. Does she play handball? Thank you. Ceci and then Pau. Hi,
Perdón, me fallaron los audífonos. No problem. Does she buy the table? Does she buy? La palabra comprar, buy, se dice como decir adiós. Buy. Curioso, bye. ¿Verdad? Salud, Janet. Okay. Salud. Creo que necesitas un poco de limón o algo más con limón, ¿ok? Vamos con Pao, please, and then Edwin. Does she listen to music? Perfect. Edwin and then Bea. Does she sleep a lot? Yes. No sé quién de ellas, pero sí creo que duermo mucho. Thank you. Bea en Ivania. Does she see movie? Mm-hmm. Podría ser does she see movies o a movie. Ah, pero está bien. Ivania y Cari. Does she forget a homework? Good. Cari and May. Does he learn English? Good one. May and Janet. Does he sleep in the class? Ajá, in the class. Ajá, ya vamos a ver quién se duerme. Janet and José. Does he play guitar? Thank you. And José. Ahí solo hay que quitar el you. Does she sería, José. Ok, creo que no me escuchó. Porque José puso does you, she. Hay que quitar el you, does she. Ok, Jackie, please. Does Carmen come today? Perfect, Jackie. Podemos utilizar el does, obviamente con nombres propios. Ahora, algo que quizás, bueno, que hizo Gaby y es de importante. Gaby puso los dos signos, ¿verdad? Uno al inicio y uno al final. En español lo hacemos, en inglés no, ¿verdad? Solo sería el final. Pero se han dado cuenta, no sé si se han dado cuenta, pero en el chat de WhatsApp normalmente escribimos así. Así, un ejemplo. Habrán clases hoy, vamos a ir mañana, trabajaremos el sábado y solo agregamos un signo. Pero eso es error en el español. En el español se hace así como lo hizo Gaby, ¿verdad? Signo al inicio y signo al final. Pero en inglés solo utilizamos signos al final. Curiosamente, así es la grammar, la gramática. Bien, bien interesante, ¿verdad? Hasta es más práctica, de hecho. ¿Ok? We're going to have a conversation with days of the week, ¿verdad? La parte 1. Quiero hacer énfasis con los días de la semana porque la vez pasada estuve escuchando que a veces tenemos dificultades con algunos días, ¿verdad? ¿Verdad? Es Tuesday. Pero igual, ahorita explico. Tenemos conversation 1. Si se dan cuenta, la 2 es súper corta. Fácil. Dice acá. Fíjense, Kevin, fíjense, aquí ya comenzamos el do, de las preguntas con do. What days do you work? ¿Qué días trabajas? I work Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. I don't work Wednesday. Wow, that's a nice agenda. Yeah, but I sometimes work on Saturday. What about you? Miren, volvemos a lo que les dije. What about you? What about you? I work Monday to Friday. Nice, you have weekends off. Yes, I never work on Saturday or Sunday. Le pregunta, ¿qué días trabajas? Y le dice, yo trabajo lunes, martes, jueves y viernes. Yo no trabajo el miércoles. I don't work Wednesday. Y le dice, wow, that's a nice agenda. Es una agenda muy bonita. Sí, pero a veces trabajo sábados. ¿Qué hay de ti? What about you? I work Monday to Friday, trabajo de lunes a viernes. Bien, le dice, tú tienes los fines de semana libres. Cuando decimos weekends off, significa fin de semana libre. Y le dice, sí, yo nunca trabajo sábado o domingo. Yes, I never work Saturday or Sunday. Conversation 2. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? The party is on Saturday. Oh, I have a game on Saturday. Oh, that's too bad.
I'm only free on Sunday. Sorry, on Sunday I'm busy. ¿Cuándo es la fiesta? La fiesta es el sábado. Oh, tengo un juego el sábado. Oh, eso está mal, le dice. Yo solo estoy libre el domingo. Lo siento, el domingo estoy ocupado. Oh, puede ser ocupada. ¿Se dan cuenta cómo se están repitiendo algunas palabras como busy, what about you? ¿Verdad? Repito, para decir martes, que es lo que a veces nos cuesta, martes es Tuesday. Tuesday. Yo sé que a veces nos confunde y decimos Tuesday, Tuesday, ¿verdad? Y para decir miércoles, es importante tomar en cuenta que es Wednesday. No, Wednesday. Wednesday. Dos sílabas. Wednesday. Ok. ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Questions so far? Ok. We're going to work on these two conversations. Estas dos conversaciones, la dos es más corta, ¿verdad? Pero la uno es la más interesante porque tiene casi todos los días de la semana. So, please, can we have, a ver si Bea nos ayuda, o Janet, creo que también nos estaba ayudando, con el tema de las capturas. Thank you very much, my friends. Gracias, mis estimados y mis estimadas. Les sugiero que le den una revisada en este momento. Mientras comienzo a asignar a los equipos, intento que los equipos sean un poco diferentes, que algunos tengan participaciones con otros para que puedan escuchar diferentes tipos de pronunciaciones. Right? Ok. Ojalá que no haya dificultad con el tema de la estabilidad de internet. Ok. Los veo. Sí, Bea, sí. Dime. Agenda, ¿cómo dijo que se pronunciaba? Agenda. Agenda. Ok. Uh-huh. Gracias. Sí, fíjense, le voy a explicar algo. La vez pasada aparecía una palabra que es así. ¿Verdad? Que se dice schedule. Así se pronuncia, schedule. Pero es sinónimo de agenda, agenda, agenda. La diferencia es que agenda es un poquito más general, quizás, y schedule es cuestión de horarios. Pero son palabras que pueden ser de uso similar. Schedule y agenda. ¿Ok? So, my friends, see you in a moment. Please accept the request. Acepten la solicitud y los veo otro momento. ¿Tenemos dificultades, Edwin?
Hola, Ivania, hello. Hello, teacher. Tuve problemas con la computadora, creo que no me pude conectar con nadie. Ok, te voy a enviar la solicitud nuevamente. Bye, se ve.
Xiaomi. Hola, Xiaomi. Good evening, teacher. Hello, good evening. Hello there. Good evening, teacher. I'm sorry. Okay. No, no problem. No había energía. Sí, me imagino que varios han tenido como ciertas dificultades con Espéreme. El tema de energía. Hi, teacher, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Ahorita sí, ahorita sí. Uh-huh. Sí, ya. Ok, perfecto, perfecto. Solo déjeme revisar algo acá, que estoy viendo que no tengo un listening por acá, pero no me aparece completo y me... Está bien curioso esto. Solo denme un momento mientras preparo un listening. Okay, let's listen to some volunteers. We have very easy conversations tonight. Tenemos conversaciones bastante fáciles. Una más que todo, pero ustedes me dicen por lo menos dos o tres equipos, dos o tres parejas. A ver quiénes son los brave students, los valientes. Si no, vamos a ver si los elegimos por acá. Vamos a leer, me da risa que todos vean hacia abajo, así como estoy anotando algo, estoy escribiendo algo. Me gusta. Pero vamos a elegir a gente colaboradora. Todos son colaboradores, de hecho. Maybe we can have the voice of Pau. Voz de locutora, Pau. Who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero? Voy con Cari. Ok, Cari, no puedes escapar. Conversation one or two. I'm here. One. Ok, conversation one. Showtime. ¿Inicia usted, Cari? Sí. Ok. What days do you work? I work Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. I don't work Wednesday. Wow, that is a nice agenda. Yeah, but I sometimes work on Saturday. What about you? I work Monday to Friday. Nice, you have weekends off. Yes, I never work on Saturday or Sunday. Perfect, very nice, thank you. Listo, okay. Teacher. Very nice, congratulations, felicidades. We're going to listen now to Edwin, please. Who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero? Bea. Okay, Bea. Hello. Okay, la primera Bea, es Miguel. Bea en Miguel. Okay, si gustas con Bea. ¿Verdad? Y ahí vemos. Ok. Ok. What days do you work? I work Monday, Tuesday, Saturday, and Friday. I don't work Wednesday.
Wow, that is a nice agenda. Yeah, but I sometimes work on Saturday. How are you? I work Monday to Friday. Nice. You have weekend off. Yes, I never work on Saturday or Sunday. Okay, very good. Thank you. I like it. Me parece muy bien. Okay, vamos a continuar. Entonces nos quedarían 44 minutos de clase. We're going to move with presentation with 35 seconds. Creo que algunos me quieren hacer un poquito más de segundos. No hay problema, okay? Tell me who wants to participate first. Ivania. Teacher, can I go to the bathroom? Oh, yes, of course. Adelante. Okay. Thanks. Cuando sea así, ustedes apaguen la cámara y, of course, ustedes pueden tomar agüita, echarse un juguito ahí, todo sano, ¿verdad? Mente sana, cuerpo sano, ¿ok? Of course. And vamos a ver si comenzamos con alguien por acá. Volunteer, si no, ya tengo a alguien que va a participar acá y definitivamente va a ser exactamente Janet Batista, iba a decir, mira, Janet. Okay, Janet. Hi, good evening. Okay, ¿ya estás lista? Yes. Okay, showtime. My name is Janet. My name is Janet. I am 37 years old. Every day I wake at 5 o'clock in the morning. Work from Monday to Friday, from 7 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. On weekends, enjoy spending time with my family. On Saturday, we have movie night with popcorn and drinks. On Sunday, we go for a walk. Okay, go for a walk. Okay, excellent. 56 seconds, 56 segundos, Janet. Very good. La vez pasaste, hablaste 42. Look, there's an advance. Vamos avanzando. Good. El objetivo es que hablen una hora. Okay. Thank you, Janet. Nah, kidding. Vamos ahora con Gabriela. Vamos a ver, Gaby, más o menos lista. And then we go with Jackie. Okay, Gabriela. Paso. ¿Puedo pasar? ¿Necesitas tiempo? Sí. Okay. Jackie, what about you? Are you ready? Hello. Okay. Good evening. My name is Jackie. My last name is Castellón. I am a stylist. I work in beauty experts. I live in Santa Tecla. I'm 28 years old. I provide customer service in my work. I talk with some clients. I sell beauty products. I check the messages of social media. I cut hair for ladies in my work. Also, I make nail art. And so on. In my free time, I like walk. ¿Cómo se dice caminar en? Walk. Como China walk. Walk. In the park, I spend my time with my family. Also, I like read. That's it. Thank you. 1 minute and 8 seconds. Jackie, muy bien. Solo que la vez pasada no sé si habías, no me aparecías acá, creo que quizás no estabas en clase cuando hablamos lo de los 25 segundos, me parece, pero hablaste bastante ahora, Jackie. Hablaste el doble. Compensaste lo anterior. Thank you, Jackie. Pues, hola, perdón. Ok, maybe we can have the participation of
Cecilia, and then we go with Christy. Okay, Cecilia, are you ready? Sí, teacher, yo hice algo así como una descripción física mía. Pensé que a eso se refería. No hay problema. También agregué detalles. Okay, Ceci, lo no que salga si de tu corazón así. Está bien. No problem. Ah, okay. Okay. Showtime. Okay. My name is Cecilia. My last name is Alejo. I am 21 years old. I am receptionist. My skin is brown. My hair is curly and black. My nose is small. My face is round. My hands are small. My eyes are small and black. I am pretty. I am chubby. I am young. I am intelligent. I am organized. I am respectful. I like coffee without sugar. I like dogs. I like to play video games. My favorite fruit is watermelon. And my favorite hobby is to be with my friends. Perfect. 50 seconds. 50 segundos. Coffee without sugar. Nada azúcar. No sugar. Okay. That's nice. 50 seconds. La vez pasada hiciste 21 segundos, Ceci. Duplicaste. Nice. Wonderful. Christy, you go. And after Christy, we're going to have Edwin. Teacher, necesito tiempo. Okay, Edwin, what about you? And then we go with Ivania. Okay, my name is Edwin Alcon. I am 49 years old. I work in a bank. I am the boss of agency, Atlantida Bank. I like to sing every day. And I like play soccer. I have three daughters. My three daughters, her names is Andrea, Natalia, and Valeria. Andrea is 25 years old. Natalia is 20 years old. And Valeria is 12. Years old. I like watch movies and in weekends, and I like visit the park and on weekends. And in weekends, I work in a music. I sing in Premier Orchestra, and in other time I sing in Forsaban. I like all sport, and I am very, very friendly. I have a pet, and her name is Chloe. He is 14 years old, and I live in San Salvador with my wife, my three daughters, and my mother-in-law. Okay. She lives with us. And I love my family. My parents lives in Apopa, and with my other sister, I have two brothers and three sisters. Two brothers with one sister lives in United States. And two sisters lives in San Salvador. Very nice description. 2 minutes and 17 seconds. 2 minutos con 17 segundos, Edwin. Sorry, okay. Sorry. No problem. No, I like when you speak English. Si ese es el objetivo, que hables inglés. Okay. La vez pasada, the last time you did 1 minute and 22 seconds. So, it means that you almost increased like 1 minute. Incrementaste como un minuto más. Good one. Good for you. Solo un detalle. My daughter's names are. Porque dijiste ah, is. Okay. Solo is are porque is, son tres. Yes, yes. The okay. Only detail. De ahí, súper bien. Thank you, Edwin.
Perfect. We go now with Ivania, please. Okay, good evening. Hello. I'm Ivania. I am 22 years old. I'm from El Salvador. I love my country. I'm studying English. My mom's name is Claudia and my dad's name is Carlos. They are the best parents in the world. I'm white skinned. I think my best friend's name is Elizabeth. She really is my best friend. I love watch movies, horror. My favorite hobby is listen to music and sleep. I work in cleaning and reception in a hotel. My favorite food is chicken and hamburguesas, no me acuerdo cómo se dice. Hamburger. And my favorite music is aromatic. My favorite color is purple and blue and white. And I don't have a pet. I have a little sister. She is 8 years old. She is very pretty and she is thin. And finally, I love my family. Thanks. Okay, thank you, Ivania. Good. 1 minute and 42 seconds. Y la vez pasada hiciste 37 segundos. Un minuto más, hablaste un poquito más. Thank you. Good. Congratulations. I like it. Very interesting description. So, everything okay. Solo la palabra pretty, quizás. Porque dice pretty, pretty, the only thing. But good. Good for you. And vamos a continuar acá. Recuerden siempre tener silenciado el micrófono, ¿verdad? No se imaginan las cosas. Escuchado por tener el micrófono activado. Así que be careful. Tengan cuidado. Bien, vamos, luego seguimos con los demás. Algo que es súper importante y es y fundamental para que entiendan cómo funciona el inglés. Silent letters. ¿Qué son las silent letters? Silent letters are words that are not, I'm sorry, are letters that are not pronounced. You don't need to pronounce. No pronunciation of some letters. Hay unas letras que no se pronuncian, igual que en el español. Por ejemplo, cuando decimos hombre, la H no se pronuncia. Cuando decimos guerra, no decimos guerra. Decimos guerra. Entonces, la U no se pronuncia, la H no se pronuncia en algunas palabras, como Guevara también y otras así. So, in English, here we have a lot of letters that are not pronounced. Hay muchas palabras que no se pronuncian. Y otro ejemplo es, por ejemplo, cuando decíamos, ¿se recuerdan de esta? Interesting no es interesting. Interesting, o sea que esta E es silent, ¿verdad? Y así, bastantes palabras, bastantes letras. Entonces tenemos aquí, miren, silent B. Aquí decimos crumb, dumb, bomb, climb, plumber. Plumber, como plomero. No decimos plumber. Para decir bomba, no decimos bomb. Solo bomb. Y ya está. Bomb. Ok. La silent C. De scissors, science. Para decir músculo, no decimos muscle. Decimos muscle. 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 Ok. Silent H. Decimos echo, honest. Hour. Ok. Silent D. Miren, aquí tenemos, ¿verdad? Decimos Wednesday, pero no solo la D es silenciosa, también la E. ¿Ve? Y se pronuncia así. Wednesday. Handsome, grandson. Silent K. Aquí no se dice night, solo simplemente night, no, knife. Y la G, aquí es signed, designed, foreign, benign, align,
fin. Ok. Tenemos otros ejemplos. No es chocolate, ¿verdad? Es chocolate. Chocolate, ¿verdad? No chocolate, sino chocolate. Vamos a ver otro ejemplo que les había dicho. La de interesting, interested, ¿verdad? Y hace muchas palabras que nosotros tenemos silent letters. Por eso es que ustedes a veces quieren pronunciar palabras y o escuchan que no las pronuncian como los estadounidenses o una persona que habla inglés. So you say, why my English is so different? ¿Por qué es diferente mi inglés? Por esto. Porque hay letras que no deben de ser pronunciadas y las pronunciamos. ¿Ok? So that's it. So interesting, interesting. ¿Ok? We're going to continue. Continuamos porque si no, nos quedamos con temas cortos. Questions, preguntas por acá. No son solo estas palabras, hay muchas más. Poco a poco se van aprendiendo, como los verbos. ¿Ok? Teacher. Adelante. O sea, teacher, que si en todas las palabras así, siempre que veamos esas letras, siempre van a ser silenciosas. Al menos en este listado. Hay otras, ¿verdad? Como las que yo les puse, chocolate, ¿verdad? Interesting. Uh-huh. Pero así poco a poco el cerebro se va adaptando a esas palabras. Uh-huh. Así es. Ok, teacher. Okay. Teacher, ¿podría repetir la pronunciación de músculo? Muscle. 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 Okay. Muscle. Algunos dicen así, ¿ve? Muscle. A mí me gusta decir muscle, ¿verdad? Muscle. Tenemos la otra que es... Algunos dicen... Ya voy, Jackie. Dicen mountain, curtain. Pero yo escucho mucho que dicen mountain, curtain. Así la pronuncian, ¿ve? Mountain, curtain. Bien extraño. Pero así lo pronuncian muchas personas y se escucha súper, súper americano. ¿Ok? Jackie, ¿yes? No hay como una regla que digamos si esas letras están entre dos letras en específico. O si después de esa letra no. Sigue... No. Ah. Fíjate, okay. Fíjate que no hay reglas, pero hay patrones. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de que, por ejemplo, aquí hay una ND, puede que este es un patrón, pero no en todas las palabras, ¿verdad? Este va a suceder. Igual acá, mira, termina I-G-N, I-G-N. Este es un patrón, ¿verdad? Pero es difícil, no hay una, si preguntas si hay una regla gramatical, no lo hay. Solo hay patrones que tu cerebro después los adopta y ya asocias y las pronuncias inconscientemente. Pero es eso, Jackie. Entonces no nos seguimos, nos regimos aquí, por ejemplo, después de M, B. Dom, bom, climb. ¿Ok? Así que es eso. May, ¿ibas a comentar algo? Sí, teacher. Quería más o menos la pronunciación de la K. Ah, con la K, ok. Aquí hay un detalle, porque la palabra con K, night, y la noche, night, ajá, se pronuncian igual. ¿Verdad? Night. Pero ustedes sobre todo dicen now. Igual. Night. Ajá. Depende del contexto, o sea, con la que la están utilizando. Night es caballero, la primera y la otra. Este night es caballero y night normal es noche, pero se pronuncian igual. La otra. Now, como nuevo. Este es diferente. Ok. Bueno, nuevo se dice new. Ajá. Pero, ajá, now se dice ahora. Ah. Y este es now. No, aquí sí cambia. No. Now, ahora, como Naomi, now. Y la otra es no, I don't know. Yo no sé. No, saber, ok. Do you know? Gracias. You're welcome. Gracias. It's a pleasure.
Recuerden que poco a poco se va a ir aprendiendo esto, ¿verdad? Esto es solo para que tengan una noción, ¿verdad? Esta es información extra que yo les voy dando para que su inglés todavía vaya mejorando aún más. Bien, vamos a algo que ya conocemos. Unscrambled sentences. Vamos a desenredar estas oraciones. A ver si tenemos un volunteer por aquí. Acerca de esto, tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 oraciones. Les doy un par de segundos para que las revisen. Luego vamos con la presentación nuevamente. Ok. Volunteers for this, voluntarios para esta. Tratemos de encontrarle sentido. Son palabras que están en desorden, pero forman oraciones. Si tenemos el doesn't, es negativa. ¿Verdad? Si no hay doesn't o do, es afirmativa. Ok. Solo tenemos afirmativas y negativas. Ceci, number 1, 2, 3, or 4. 3. Okay, let's go with number 3. Carlos doesn't send reports on Friday. Friday, eso es, sí, eso es lo último. Friday, yes, perfect. Thank you. Let's go now with, ¿qué pasó? Me levantaron la mano y la escondieron. ¿Qué pasó? Tengo miedo, Edwin. Number 1. Okay. He doesn't drive. Solo es he doesn't drive. No. He doesn't drive. Every day. He doesn't drive his job every day. 2. His job every day. He doesn't drive to his job every day. Me crucé cuando vi que me sobraban palabras. Sí, es que a veces, ¿eh? ¿Qué hago con esas palabras? Ok, good. Gabriela, vamos. 2 or 4, tal vez. Vamos, intentemos. Yo te ayudo. Yo les ayudo. Y que iba a decir number 3, me la quitaron. Oh, I'm so sorry. Muy bien. ¿Intentas o le dejamos a los demás? Tú me dices. She meetings arrange every week. Okay, she. Mm-hmm. Meetings arrange. Es reunión. Vamos con el verbo. ¿Cuál será el verbo? Si no es meetings, ¿cuál será? Arrange. Yes, arrange. Meetings. Every week. Perfect. Good. Thank you. She arranges meetings every week. Cari, tendremos la 2. Si no, yeah. Organizamos otra. Brenda makes phone calls during the week. Yes, very nice, Cari. Thank you. Ok, my dear friends, vamos a avanzar. Ya solo nos quedan 20 minutos de clase. Ok, so what we're going to do is presentation again. Vamos a ver a las personas que nos hacen falta. Y en este caso comenzamos con Bea. And then we go with Miguel. Ok, Bea, ready? Hi, good evening. Hi. My name is Beatriz Maravilla. I am 23 years old, and my favorite movie is The Princess and the Frog. My favorite food is spaghetti. I was a kid
I wanted to be teacher. I have always loved teaching and work with children. That new things and being a part of the growth. Okay, very good. Yes, good. Vamos a ver. 47 segundos. La vez pasada creo que no estuviste en clase cuando hicimos esto. But very good job. Pero bien hecho, Bea. Thank you. Okay, what about Miguel? And then we go with May. Okay, Miguel. Hi, teacher. Hello. My name is Miguel. My last name is Pino. I am 24 years old. My phone number is 74-12-02-69. My favorite food is pizza. My favorite meat is frog. My favorite thing is Leo Jimenez. I don't like to coffee. I like the music. I like to write music. I like to watch movies. I study computer science. I like to dance. I don't like flower design. I am a person, I don't like the support, I like me, your. Okay, very good, thank you. Okay, 41 seconds, 41 segundos. Bien, Miguel. La vez pasada hiciste 25. So, ¿ves la diferencia? Big difference. Okay, let's go now with May, please. Good evening. My name is Maida Corado. I am from Huachapan and I live in Santa Tecla. My favorite color is red and my favorite hobby is listening to music. I have hair black and curly. I don't agree with the legalization of abortion. My email is neocordu@gmail.com. Thank you. Okay, very nice. 41 seconds, igual 41 segundos, May. La vez pasada hiciste 35. So, good. Estamos avanzando. Okay. Avanzando, yeah. Thank you. Recuerden, cada quien tiene un proceso, ¿verdad? Con lo único que se tiene que comparar es con su yo anterior. Ahí es donde ven ustedes el avance. Ok, we're going to have an activity. Vamos a tener una actividad y luego volvemos con esto. Let's see. La actividad consiste en lo siguiente. Aquí tenemos routines. Fíjense bien. Tenemos estas rutinas. Ya las conocen. Get up, take a shower, get dressed, have breakfast, go to work, finish work, ya las conocen. Y también tenemos hobbies. Hobbies are free time activities. Tenemos las actividades de tiempo libre. Listen to music, watch TV, go shopping, play sport, go to the movies. Y así, ustedes ya las conocen, ¿verdad? No problem with this. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer este. Vamos a estar en grupos de tres o de cuatro y tienen que decir lo siguiente. Ustedes hagan una oración que diga lo siguiente. Ojo con esto. Su oración, háganla y escriban esto. On, dicen un día de la semana, por ejemplo, on Saturday, I go to the park. Entonces, digamos que está Gabriela, está Ivania y está Paola. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, digamos que Gabriela dice eso. On Saturday, go to the park. El sábado voy al parque. Ivania y Gabriela escriben de esta manera acá. Escriben en su cuadro. On Saturday. No van a escribir I. Van a escribir el nombre de Gabriela. Y aquí. Goes to the park. Teacher, ¿por qué está escribiendo goes? Ah, porque es tercera persona. Cuando termine en O, le agregamos ES.
Puede ser en lugar de go, puede ser visit, puede ser watch TV, puede ser eat pizza, dance, play sport, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, cada quien va a hacer una oración. ¿Cuál va a ser la oración? La que les acabo de poner acá de ejemplo. On Saturday. En lugar de on Saturday, pueden escribir on Sunday. Luego, I, y escriben la acción. Sus compañeros, ¿qué van a hacer? Sus compañeros están encargados de completar este cuadro. ¿Ok? Con el día, el nombre y la actividad. Luego vamos a hacer las oraciones acá todos juntos. ¿Questions? ¿Preguntas? ¿No questions? Está fácil, ya vieron. Solo hagan una oración y esa la van a compartir. Sus compañeros la van a escribir. Hay que escribirlas. Después no digan, teacher, fíjense que me dijeron y yo no me acuerdo. No. We have to take notes, ¿ok? Así que voy a hacer los grupos de tres. Y me hacen una oración muy sencilla. El día. ¿Y qué hacen ese día? ¿Ok? See you in a moment. Lo voy a ver en un momento. I'm sorry. Okay. Let's see here. Okay. See you in a moment. May, ¿puedes aceptar la solicitud, please? May, necesito que aceptes la solicitud. Thank you.
Ok, welcome back. Vamos a ver, los demás ya están pues terminando. Y solo nos quedan un par de minutos para finalizar la clase. Muy bien. Gabriela, con Speaking Activity, ¿estás lista? Tú me dices. Porque ya estamos. ¿Esta actividad? No, con la presentación de 35 segundos. Es que no la, en sí no anoté, sino que es como que tengo algunas ideas, pero no las supe como que ordenar. Ok, vaya. Bueno, entonces vamos a ver acá. Vaya, mientras los demás ya se están conectando, necesito que hagan lo siguiente. Van a escribir una de las oraciones que escucharon. Por ejemplo, si estuvieron en el grupo de Bea y Bea dijo, on Sunday I go to the park, entonces escriben una de las que estuvo ahí. On Sunday, Bea goes to the park. Ese es el ejemplo, ¿sí? En tercera persona, goes, puede ser visits, dances, plays, ¿verdad? Ok, vamos entonces, mientras están haciendo eso, necesito que avancemos con Speaking Activity de la presentación de 30 segundos. Vamos a ver si me colabora Cari. ¿Estarías lista, Cari? Y después de Cari, Pau. Yo una historia le puse. Adelante, historia. No importa. Okay. Lo que yo necesito es que hable en inglés. Lo que ustedes quieran. Ok, adelante, go. When I was a child, I loved to playing with my cousin. One day, I was playing soccer with them, and I feel on my arms. I don't know to say, how to say zafar. Mm-hmm. Ah, puede ser dislocate o hurt. Okay, mm-hmm. I dislocate my arm. My mom took me to the doctor. And at that time, I was shy. And I didn't cry for embarrassment. I always fell because I was very restless. Now, it made me laugh to remember all the things that I did when I was a child. Okay, very good. 55 seconds. Bien, porque Cari, aquí tú dijiste una anécdota. Yes. Y eso estuvo muy bien. La vez pasada dijiste 25 segundos, hoy casi lo duplicaste, 55 seconds. Very good pronunciation. Solo recuerda que se dice child para niño. Child. Okay. Escucha, child es child. Ok, vamos con Pau, please, y de ahí José Ernesto. Ok, Pau. Los demás, okay. Estoy esperando sus oraciones, las estoy viendo acá. Hi, my name is Paola. I am 25 years old. My favorite pastime is watch TV. I like animals, especially dogs. I am a math teacher and I like to teach and solve problems. My favorite color is purple, and I really like to dance and lounge. On Sunday, I enjoy time with my family. I don't like running. I love listening to music. I love go to shopping. I live in San Marcos. My email is Catherine.Obel36742@gmail.com. Okay. Thanks. Very nice. 1 minute and 10 seconds. 1 minute y 10. Y la vez pasada dijiste 25 segundos, imagínate. Good. José, ¿estás listo? Y contigo terminaríamos. José, tú me dices, con la presentación, sí,
activas el micrófono si vas a participar. Si no, pues vemos si continuamos mañana. Ok, al parecer creo que tiene dificultades. Continuamos mañana entonces, ¿verdad? Ya estoy listo, teacher. José, please, vamos. Hello, my name is José. My last name is Aleman. I am 46 years old. My scale is thin. My hair is short. My bed is black. My face is round. I am strong. My eyes are black. I am handsome. I am extrovert. I am intelligent. I am organized. I am friendly. I like my job. I like pupusa. I enjoy big with my family. I like to exercise. I like to learn something new every day. My world. I like to drive my car, and I am very good as playing soccer. Thank you very much, teacher and partner. Okay, thank you. 1 minute and 12 seconds. 1 minuto con 12 segundos, Ernesto. Thank you. Very nice. Acabo de pasar lista con las personas que me estaban escribiendo, ¿cómo se llama?, sus oraciones. Solo para terminar, ya no voy a pasar lista porque aquí lo hice. Las únicas oraciones que necesitan una cierta letra es, por ejemplo, José. Dice, on Saturday, Gaby plays. Porque solo pusiste play. Le hace falta la S, plays. La de Ivania, on Sunday, Beatriz does play basketball. Aquí, Ivania solo sería, hay que quitarle el does. On Sunday, Beatriz plays basketball, ¿verdad? Jackie, la tuya, on Sunday, Edwin, sería goes to play, o simplemente plays soccer, ¿verdad? El único detallito, pero de ahí todas sus oraciones están bastante bien. Ok, my friends, se nos acabó el tiempo, se me queda ahora José Alemán, se queda un momento por lo de la sesión. El resto, nos vemos mañana. No se olviden terminar las tareas, por favor, tienen para mañana, y el midterm, el examen de medio curso. Háganlo, por favor, ahora o mañana. Ahí está, después de la unidad 2, después de la unidad 2, ahí seguido está, ¿verdad? Ánimo, see you tomorrow. Dime. ¿Hasta qué tarea debemos de llegar para mañana? Hasta la 10, tarea 10. Ah, ok, gracias. Ok, see you, bye bye. Ahí les escribo cualquier cosa. Good night. Good night. See you tomorrow. Tomorrow. Ok, José, ¿puedes escucharme? Hola, activa el micrófono y tú me dices si puedes escucharme, José. Que creo que tienes dificultades. No sé si me escuchas, José. No sé cómo hacer para salirme del chat. No, ya, solo dale a la X, ahí sale el chat, ¿verdad? Entonces busque la X superior al lado derecho y ahí te vas a salir. Ok. Nice.
Hello, teacher. Hola, José. Sí, me dijo usted que tocara lo superior y me sacó. No, es que ahí te sale el chat. Por ejemplo, cuando estás así, mira. Aquí te explico, déjame ver. Aquí está. Tú estás acá y de repente le das al chat, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer es simplemente aquí te sale una X, ya la vas a ver. ¿Ve? Aquí está la X, ¿ve? No sé si la alcanzas, ¿ve? Y le das aquí y se te sale. O, ¿verdad? Si lo tienes, sí. Sí, eso es más que todo, si tienes el chat. Pero igual, ya estamos acá. Dime, ¿con la plataforma has tenido problemas? No, no he tenido dificultades. El lío es que la dificultad que he tenido es que paso bien ocupado, pero logro trabajar. Por ejemplo, ahora mañana pienso trabajar las tareas, ¿verdad? Sí, es importante porque voy a pasar notas, ¿verdad? Correcto. Entonces, para pasar notas, lo que yo hago normalmente es que pues ingreso al ¿cómo se llama? Al cuadro de calificaciones y yo no califico, ¿verdad? Yo simplemente ubico las notas que ya la plataforma se las da. Entonces, Correcto. no sé si te acuerdas hasta qué tarea llegaste. Y he hecho todas las de la semana pasada, las de ahora no, esta semana no, pero ya las tengo, ya tengo algunas hechas en el cuaderno, las notas, solo debe pasar la mañana. Ok. Entonces, te sugiero que ahora si puedes, ¿verdad? Le dejo una revisada y o mañana si quieres y debes de terminar la tarea 6, 7, 8, 9 y 10. Esas son las ¿Verdad? que tengo pendiente. Ok, entonces la puedes terminar, ¿verdad? Tarea 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo aquí algunas avances en mi cuaderno de todo lo que okay. tengo que hacer. Excelente. Vaya, entonces Sorry. dale una revisada. Y si no, si tienes cualquier duda, me escribes en el, en ¿cómo se llama? A mi número, ¿verdad? Ahí, consultando cualquier cosa. Recuerda que también tienes que hacer el examen de medio curso, el midterm. Ese después de la tarea número 10, ahí está después. O después de la unidad 2, porque ya la unidad 1 fue la de la semana pasada. La de esta semana es la unidad 2. Así que después de la unidad 2 está, ¿cómo se llama? El examen de medio curso, que es el midterm. Así que lo completas, ¿verdad? Y ya estaríamos ya al día. ¿Ok, ¿Y José? cuándo hay que hacerlo como requisito? Lo tienes que hacer a más tardar el sábado a las 8 de la mañana. Yo ya he pasado notas. Las paso mañana en la noche. Después de la clase paso las notas. Y el sábado a las 7:30 de la mañana le doy la última revisada. A las 8 las paso y las envío. Entonces sí es necesario que avances, ¿verdad? Por eso es importante. Es cuando uno Claro. puede avanzar. ¿Ok? Sí. Sí, el lío es mi trabajo, pero me voy a venir un rato a hacer tareas, así como el último Sí, viernes, que sí. el día Adelante. viernes me metí y iba preparando aquí con mi cuaderno todos los apuntes. Ok. Y de ahí mismo saqué todas las tareas, ¿verdad? Sí, muy bien, ánimo. Haz eso, Sí. Cualquier cosa, me escribes, ¿ok, José? Muy bien, Es teacher. importante que tomes, si puedes ahora en la noche, avanza por lo menos unos 10 minutos, 15 minutos y mañana Correcto. sigue, ¿ok? Muy bien. Así, Gracias, ok. teacher. Nos vemos mañana, Night. ánimo. Nos vemos, bye bye. Night. Thank you.